presa en consideració de la proposició no de llei de tramitació especial d'urgència sobre la oposició de declaració com a bé d'interès cultural dels espectacles taurins presentada pel grup parlamentari d'Esquerra Unida. Per a la presentació i defensa té la paraula el representant del grup parlamentari d'Esquerra Unida, la il·lustre diputada doña Marina Albiol. Bé, bon dia. En primer lloc, saludar als convidats que estan avui així presents. Informe de la Comissió de Promoció Cultural del Consell Valencià de Cultura sobre la declaració de bé d'interès cultural dels festejos taurins, corregudes de bous i bous al carrer. Conclusió. Aquest Consell Valencià de Cultura, que sempre s'ha distingit per la defensa dels éssers vius i els ecosistemes, en particular dels animals i els boscos, considera que no pot informar favorablement la petició de declaració de bé d'interès cultural immaterial en el cas que ens ocupa. Com dic, informe elaborat per la Comissió de Promoció Cultural del Consell Valencià de Cultura. Això sí, informe rebutjat pel ple del Consell, on ja sabem qui té majoria. Per cert, el bloqueig a l'aprovació d'aquest informe encapçalat per doña Consuelo Císcar. Una altra volta, el Partit Popular, manipulant aquesta institució i posant els seus criteris electoralistes per sobre de la cultura. Una altra volta, sense atendre a criteris objectius. Una altra volta, el Partit Popular només accepta i dona per vàlids aquells informes que es donen la raó. Res més lluny de la democràcia. No es pot fer oïts sords, no es pot bloquejar un informe simplement perquè no li doni la raó, la palmaeta en l'esquena, al partit majoritari. Demostrat queda que el Partit Popular no vol un Consell Valencià de Cultura. El que vol és un Consell Valencià de palmeros. Però l'informe, vulguen o no els del Partit Popular, ahí està. L'informe està. I entrem al fons de l'informe. Perquè des d'Esquerra Unida tenim mil i uns arguments per defensar que les corregudes de bous i els bous al carrer no poden ser un bé cultural a protegir. Però, com dic, millor si ens basem en allò que diu l'informe, que també és molt claret. Primer, respecte al patiment de l'animal, diuen, considerem que les corregudes de bous, així com les diferents modalitats de festejos taurins coneguts com a bous al carrer, impliquen d'una manera o altra i en diferents graus el sofriment i el dolor físic dels animals que participen en l'espectacle. I afegís, entenem que en aquests espectacles hi ha un element de violència. Segon, front a l'argument que els bous són una tradició i per tant han de ser bé d'interès cultural, diu l'informe. El simple fet que una pràctica cultural siga tradicional no la justifica moralment. I en la ment de tots hi ha tradicions de bondat discutible o fins i tot abominables que en alguns casos ja no existissin. Això diu l'informe. I afegís jo, tradicional era en Espanya la crema d'herejes i les execucions públiques eren molt més massives i populars que les corregudes de bous. Afortunadament, tradicions que ja han sigut superades. Tradicional és en algunes zones d'Àfrica l'extirpació del clítoris a les dones. Què fem? O declarem bé d'interès cultural? Tradicional era la violència de gènere contra les dones. O declarem BIC també? Miren, senyories, la tradició no justifica res. Hi ha tradicions bones i tradicions dolentes. La tradició no és garantia de res. Simplement, tradició vol dir que es ve fent al llarg del temps. La tradició no és un argument, la tradició és un fet. I parlem de l'especificitat, perquè un altre argument per a defensar el BIC és el fet que és una qüestió pròpia, específica, de la nostra cultura. Doncs ahir també s'equivoquen. Correbous hi ha hagut al llarg de la història en molts llocs d'Europa, on més Anglaterra. Afortunadament, la il·lustració va eliminar aquestes tradicions
a toda Europa. Eso sí, malauradament van romandre a determinats llocs, pero no son específiques del País Valencià. Y a més, la especificidad, como la tradición, no vol dir que siga bo. També tenim así altres especificitats. Per exemple, també tenim así les nostres formes pròpies de corrupció. No es coneix a tota Europa una trama com la de la Conselleria de Solidaritat. Fem vic al senyor Blasco, el fem vic. Ahí segur que l'informe del Consell Valencià de Cultura i s'ha aprovat, segur. Ara bé, per aquells que són absolutament insensibles davant del sofriment de l'animal, per aquells que la vida de l'animal ha de quedar supeditada al divertiment dels aficionats, hi ha un altre argument. Com es pot declarar bé d'interès cultural una festa en què cada any centenars de persones són ferides i en les que cada any moren persones? És un espectacle violent que resulta fins i tot mortal, no sols per al bou, sinó també, com dic, per a les persones que participen en els espectacles. L'any passat, en 2011, 534 persones van resultar ferides i va haver 3 morts. En total, entre l'any 2000 i 2012, hi ha hagut 37 persones mortes, 37 i milers de persones ferides. Com dic, és un espectacle de risc i no només per als animals. Pot ser això un bé a protegir, un bé cultural, però anem al gros de la qüestió. Per què ho volen declarar bé d'interès cultural? Clarament és una qüestió de diners. Els bous són un gran negoci que se sustenta majoritàriament amb diners públics. De fet, per exemple, l'any passat a l'Estat espanyol es van dedicar 600 milions d'euros a les corregudes de bous. Imagineu-se si a això li sumem els diners que es gasten ajuntaments i diputacions en bous al carrer. I són diners públics, són diners que posen els ajuntaments i, per tant, són diners que deixen d'anar a qüestions molt més importants i molt més necessàries. Hi ha municipis que no poden pagar ni la llum, que no tenen diners per atendre serveis socials, però que aquest estiu tindran bous. La Diputació de València, en 2011, es va gastar més de 700.000 euros sols en la plaça, el Museu Taurí i l'Escola de Tauromàquia. És, senyories, la política de pa i circ, i cada vegada menys pa i més circ. Retallades en educació, en sanitat, en dependència, en cooperació, en empreses públiques, en justícia. Impagaments a les ONGs, a les entitats sense ànim de lucre que treballen amb persones amb discapacitat, amb malaltia mental, amb menors, amb malalts de sida. Però sí hi ha diners per als bous. Una crisi, la que estem patint, que ens està duent a milers de famílies a quedar-se sense casa, que està duent a situacions dramàtiques de pobresa. Una situació d'atur i desesperació és la que estem vivint al País Valencià. I el Partit Popular pensant en la festa, el Partit Popular pensant en els bous. En aquests moments de drama social, al Partit Popular no se li acudís una altra cosa que enarborar la bandera de la festa nacional, a veure si algú, pensant en els bous, s'oblida de l'atur, de Bankia, del rescat i de pas de Gürtel, de Blasco i de Brugal. Miren, les declaracions de Vic comporten indubtables avantatges fiscals, l'1% cultural, el IVA reduït, descomptes en IRPF i altres impostos. I ahí tenim la clau. El Vic és únicament per a garantir que van a continuar arribant diners als bous. La declaració de Vic és en realitat una subvenció encoberta. Si ho declaren Vic, aquest negoci continuarà menjant-se diners públics dels ajuntaments, de diputacions, de Generalitat i de l'Estat. En una crisi com la que estem vivint en aquests moments, és absolutament immoral que el Partit Popular es posi a pensar en festa i en bous, que el Partit Popular vulgui continuar assegurant el negoci dels bous. Ara bé, que sàpien, senyories, que cada volta som més els que pensem que la tortura no és ni art ni cultura. Gràcies. Moltes gràcies.
Té la paraula el representant del grup parlamentari Compromís, il·lustre diputat, don Juan Ignacio Ponce. Gracias, señor presidente. El Consejo Valencià de Cultura, en noviembre de 2009, proponía la limitación de las fiestas de bous al carrer e incluso la prohibición del bou embolat debido a la crueldad que destilan este tipo de celebraciones. Consejo Valencià de Cultura, informe, noviembre de 2009. Fue aprobado por 11 votos a favor, 3 abstenciones y 4 en contra, que no es que estuvieran a favor de este tipo de fiestas, sino porque hacía un llamamiento a ajustar estas fiestas a los valores de modernidad, contrarios a la tortura. Consell Valencià de Cultura de 2009. Bien, la argumentación del Consell para pedir que los festejos taurinos se declaren bien de interés cultural alega el carácter tradicional. Se han hecho unos buenos símiles de diversas cuestiones tradicionales valencianas o de otras civilizaciones y bien, el carácter tradicional no es suficiente para declarar un bien de interés cultural. Lo dice la Ley del Patrimonio Valenciano. Hacen falta 2 dictámenes favorables de entidades culturales de prestigio. Se pidió un segundo dictamen a la Academia de Bellas Artes de San Carlos y con 2 argumentos bien sencillos estaba totalmente en contra. Por un lado, las corridas de toros son espectáculos de ámbito nacional que nada tienen que ver con las peculiaridades específicas de la Comunidad Valenciana. Y el bous al carrer son fiestas populares que no tienen suficiente entidad cultural. Por tanto, los 2 primeros informes deberían ser suficientes para haber echado atrás el proceso. Pero, ¿qué pasa? Que se pide un segundo informe recientemente al Consejo Valenciano de Cultura. Y, por la vía del silencio administrativo, algo incomprensible, porque acabo de decir que hubo 11 votos a favor y 4 que estaban en contra, pero precisamente porque era demasiado leve el informe, o sea, la inmensa mayoría del Consejo, 2 años atrás, dice que no a esta declaración de interés cultural y ahora de pronto se abstiene. Aprovechan el silencio administrativo para dar, digamos, validez a la propuesta. Incomprensible. Entonces, bueno, ¿el Consejo qué hace? De pedir nuevos informes. Se lo pide a la Universidad de Valencia, pero claro, como la independencia de la universidad no se puede poner en duda, pues pide también otro a la Universidad Católica de San Vicente Mártir, a ver si por ahí cuela. Desde Compromís entendemos que en la base de la ley del patrimonio cultural, donde dimana la utilización de este instrumento de conservación, que son los BIC, se encuentra la necesidad de protección del bien en cuestión, por hallarse amenazado y, por lo tanto, comprometida su conservación. Obviamente, no es el caso. Tras tratar de colar las corridas de toros como especificidades de la identidad valenciana para protegerlas, nos parece pueril y casi grotesco, y además una falta de rigurosidad conceptual. También nos parece que en la búsqueda del impacto patriotero, este partido se ha saltado a la previsión ejecutiva, el Partido Popular, ya que al declarar los BIC la Generalitat Valenciana asumiría la obligación de destinar dinero para su mantenimiento y fomento y a conceder a sus titulares exenciones fiscales, precisamente en estos tiempos de pobreza generalizada, que no hay dinero para las urgencias sociales, pero va a haber dinero para las fiestas con toros. Bien, por otra parte, los miembros del Consejo Valencià de Cultura que se han prestado a este juego, yo creo que es motivo suficiente para pedir directamente su dimisión, porque no se entiende que en 2 años haya un cambio de opinión tan brutal. Finalmente, tenemos que criticar también el hecho de que, en lugar de atender el primer dictamen del Consejo Valencià de Cultura, el realizado en conciencia y sin presiones políticas, y al segundo, el de la Academia de la Real Academia de las Bellas Artes de San Carlos, con razones paladinas y escuetas, deslegitima la especificidad valenciana de las corridas y niega el bous al carrer, el calado cultural que le otorga el PP. El Consejo entonces ahora se dedica a pedir dictámenes complementarios a ver si de una forma u otra la cosa cuela. No podemos soslayar tampoco el evidente sufrimiento al que se somete a los animales durante estas celebraciones, ni que dicho sufrimiento se alarga, tal y como afirmó el Consejo Valencià de Cultura en el primer informe, con la mera finalidad de entretener a los asistentes. Esto es una
práctica de sadismo directamente, el disfrute con el sufrimiento ajeno. Y esto además es algo que produce embrutecimiento en la población y sobre todo en nuestros niños. No tienen por qué estar sometidos a ver esto. La tradición no implica que tengamos que seguir obligándoles a ver este tipo de espectáculos tan brutales. Esto no es coherente con nuestras aspiraciones de vivir en una sociedad cada vez más civilizada, más sensible, más educada, más fraterna y solidaria con nuestro entorno y con las criaturas con las que compartimos dicho entorno. La tortura no es cultura en ningún caso, nunca, y por ello no nos parece ni mínimamente oportuno declararlas VIC, por lo que secundamos la propuesta de Esquerra Unida y con ellos pedimos la anulación de este procedimiento. Saludar también a los representantes de los grupos animalistas presentes en la Cámara. Muchas gracias, señor Ponce. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el ilustre diputado don Rafael Rubio. Gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados. La declaración de bien de interés cultural inmaterial tiene que constituir, en todo caso, una muestra de orgullo para aquellas poblaciones o colectivos que son los que instan a que una determinada manifestación de tipo cultural obtenga ese rango. Por ejemplo, estamos contentos, estamos orgullosos de que las Fallas de Valencia o la Mare de Déu de la Salud de Algemesí o como otras tantas manifestaciones culturales en nuestra comunidad valenciana tengan la categoría de bien de interés cultural inmaterial. Pero eso supone que se está de acuerdo con ello. Se supone que une a los ciudadanos. Y no tiene ningún sentido, desde un punto de vista lógico, que haya manifestaciones que cuando no tienen o no representan esa unidad sean motivo de discusión aquí en la Cámara. Pero esto surge en febrero del 2010. No estamos ahora entrando en la PNL que ha planteado el Grupo de Izquierda Unida, sino en el 2010, en un acuerdo del Consejo de la Generalitat Valenciana por el cual insta a que se incoe un expediente declarando bien de interés cultural las corridas de toros y los espectáculos de los toros de Bous al Carrer. 680.000 parados. Uno de cada dos jóvenes menores de 25 años no tiene trabajo en nuestra comunidad. 240.000 familias que ninguno de sus miembros trabaja. 24.000 millones de euros en deuda. Segunda mayor caída del Producto Interior Bruto para este año, un 2,2%, según los datos del BBVA. A final de año tendremos en nuestra comunidad 750.000 parados, de acuerdo con las previsiones del señor Rajoy. Nuevos recortes en las prestaciones por desempleo, en las pensiones y lo que todavía nos tiene que venir por el rescate financiero del sábado pasado por parte del Eurogrupo. Pérdidas de las cajas de ahorro valencianas. El sistema financiero valenciano ha desaparecido. Todo gira en torno a lo que el conseller Vela todos los días reza, que cuanto antes se pongan en marcha los llamados hispanobonos. Farmacias que tienen que cerrar porque no cobran. Recortes en las prestaciones sanitarias. Los hospitales son un lujo. Luis Rosado, conseller de Sanidad. Cierre de centros de salud por las tardes. Proceso de privatización en la sanidad valenciana, mayor pago por las recetas, aumento de ratios en las aulas, menos profesores, recortes en el bono comedor, bonos libros, becas de transporte, aumento de las tasas universitarias. La educación es un lujo. Ayer aquí, en esta tribuna, un miembro del Consejo lo calificó así, concretamente el señor presidente de la Generalitat Valenciana. No se le paga a los dependientes las ayudas. Hay impagos a los centros sociales. Aumenta la... Usted de momento se calla. Aumenta la exclusión social. De momento el debate lo ordena la mesa, señor Rubio. Gracias, señor presidente. Y le sería conveniente que fuese al tema. Si esto es un morlaco. Esto es un morlaco. Estamos en el tema. Cruz Roja, Cáritas informan sobre la exclusión social de nuestros conciudadanos. No hay política industrial. Se cierran los centros tecnológicos. Se disminuyen las inversiones en I+D. Se disminuyen las inversiones en los centros de investigación. Y ahí tenemos el centro Príncipe Felipe.
desastre absoluto en el sector público empresarial, uno de cada cinco diputados de su bancada imputados en algún caso, las ayudas a la cooperación bajo sospecha, ridículo de las conversaciones. Señor Rubio, le llamo al orden y a la cuestión. Vale. Le llamo a la cuestión, por favor. Ridículo. Amnistía fiscal. Y con todo esto, ¿el Partido Popular quiere que hablemos de toros? ¿De verdad se creen que la preocupación fundamental de los ciudadanos en la calle son los toros? ¿Se lo creen de verdad? ¿De verdad se creen que los ciudadanos no tienen otra preocupación? ¿Que lo único que les importa el toro? Hoy hablan ustedes de toro y sube la prima de riesgo. Hablan de toros y sube el valor del bono. Por favor, mire, un poco de seriedad y voy acabando, señor presidente. Este es un tema que divide. Este es un tema que no une. Y este es un tema donde cada valenciano y cada valenciana tiene una manera y una sensibilidad de verlo. Por tanto, desde esa perspectiva, y entiéndame bien, señora Marina Albiol, esta propuesta no va con ustedes, va con el Partido Popular. El Partido Socialista en este tema va a optar porque cada diputado o diputada opte, se defina. Muchas gracias. ¿Cómo considera? Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Ovejero. Sí, gracias, señor presidente. Señorías, en este debate algunos, y deberíamos haberlo hecho todos, o deberían haberlo hecho ustedes, vamos a hablar de sentimientos, tradición, cultura y valores. Incoando el expediente de declaración del bien de interés cultural inmaterial a favor de las corridas de toros y los bous al carrer en la comunidad, se adopta el cumplimiento del Estatuto de Autonomía de la comunidad y de la Ley de Protección del Patrimonio Valenciano, que establecen que la Generalitat debe velar por las señas de identidad del pueblo valenciano. Por ello, el Consell, como siempre, será defensor de las tradiciones y la cultura valenciana y, en consecuencia, adoptará y, si es necesario, seguirá proponiendo las medidas necesarias y oportunas para garantizar la conservación de las mismas. Señorías, no se puede negar que las corridas de toros y el bous al carrer son artes del espectáculo que pueden incluirse dentro de la UNESCO como patrimonio cultural inmaterial porque cumple con el plan de salvaguarda, pues al tiempo es un bien muy interiorizado en muchos individuos y comunidades, que está vivo y dinámico, que es transmitido y recreado, que está contextualizado en un tiempo y en un marco espacial, en definitiva, que está ritualizado. Ustedes solicitan que se retire la declaración de bien de interés cultural inmaterial en base a dos argumentos: que la tradición que la ampara es errónea, incluso en las fechas, y no se tiene en cuenta el reconocimiento a los derechos de los animales. En cuanto al erróneo de los datos de tradición, le comentaré que la fiesta de toros, por ejemplo, de mi pueblo, Segorbe, están datadas sin lugar a dudas del siglo XIV, en concreto de 1386. Los siglos XV y XVI, y en especial el XVII, es cuando el arraigo popular se acrecienta, y es el XIX cuando se profesionaliza, entre comillas, la fiesta. Si duda usted de estos datos históricos y rigurosos, volveré a comprender lo sectario a veces de su proceder, ya no solo en este tema, sino en muchos de los que usted y su grupo plantean y tergiversan en las Cortes. Señoría, debería saber que el pasado año 278 municipios solicitaron festejos de bous al carrer y se celebraron un total de 6.070. Además, no olviden el hecho de que en la Comunidad Valenciana 7 de cada 10 días al año se celebra algún tipo de festejo taurino, por lo que constituyen una parte imprescindible de las fiestas patronales, locales o populares de muchos pueblos y evidencia que en nuestra tierra el toro forma parte de la cultura, tradición e idiosincrasia. En cuanto al reconocimiento a los derechos a los animales, le recordaré que desde hace años se viene trabajando para profundizar en la normativa de los festejos taurinos, para que estos se desarrollen en todo su esplendor y transcurran con las mejores garantías, tanto para los animales como para los aficionados al mundo del toro. La legislación vigente en la comunidad es la más estricta en esta materia y la Generalitat, junto a los ayuntamientos, vela por la seguridad del público y por el respeto a los animales. Por ello, señoría, creo que es el momento de ordenar este debate, pues están ustedes confundidos
o pretenden confundirnos al resto con asuntos no productos del debate. Y claro, cuando no tienen opinión, pues ya saben, aquí tienen que usar todos los argumentos que ustedes tienen en contra. Es no tener opinión, simplemente. Señorías, lo que se pretende con este expediente de declaración de bien cultural inmaterial es dar carta de naturaleza a la fiesta de los toros, a la fiesta, a todo lo que le rodea, a esa atmósfera social tan peculiar de la fiesta, y ustedes lo estarán viendo en sus municipios, a esa tradición secular del mundo del toro, que a lo largo de los siglos ha llegado a impregnar, y no lo olviden, al mundo del arte, en todas sus facetas, en la pintura, literatura, música, tradiciones y acervo cultural, así como impulsora de atracción turística y, sí, de promoción económica. Señorías, por lo tanto, seamos rigurosos en el pensamiento que avala, en el pensamiento que avala esta declaración de bien de interés cultural y material. Aquí, hoy, defendemos que se proteja la fiesta de los toros porque conjunta una serie de elementos que forman parte de la herencia de gran parte de nuestros pueblos, que se hallan presentes en nuestra vida cotidiana, que pasan de generación en generación, enriqueciéndose cada vez más con el dinamismo de nuestra cultura. Por ello, por todo ello, por lo que representa culturalmente ese ambiente social, que emana desde la preparación hasta el desarrollo de los festejos taurinos, es por lo que hemos instado esta declaración. Por lo tanto, la defensa y derechos de los animales no es el debate de hoy. Ese debate lo podemos tener cuando deseen, pero no es en este contexto. No faltaría ya más, señorías, que este Parlamento decida lo que es moral o no, que esta Cámara, a mi entender, no está para zanjar cuestiones de conciencia individual, sino para establecer normas que permitan convivir morales diferentes, sin penalizar ninguna y respetando la libertad individual. Como usted va a hacer, señor Rubio, usted lo ha dicho, ¿eh? Espero que ahora, en su réplica, explique la verdad, su verdad, porque está... Yo le pregunto, ¿por qué está usted en contra de esta declaración? No se esconda tras el maltrato a los animales. Diga abiertamente que hoy pretende, como tantas otras veces, dividir a los valencianos. Denuncio de esta trona su maniqueísmo, intelectualizando e instrumentalizando este debate para intentar quedar ustedes como los buenos y los que apoyamos la declaración seamos los malos. Sepa, señoría, que su proposición no de ley es un ataque al espacio de libertad, al pluralismo y a la preservación de nuestras tradiciones, de nuestras fiestas ancestrales. Nosotros seguiremos defendiéndolas, en base a la libertad y a la tolerancia, pues para nosotros, los populares, las tradiciones también deben servir para unir a la ciudadanía. Por ello, votaremos en contra de su proposición. Muchas gracias, señor Ojero. Señora Albiol. Mire, señor Ovejero, avui vostès així són majoria i, per tant, com sempre, guanyaran la votació. Ara bé, vostès han tingut que fer malabarismes per tal d'aconseguir els informes favorables. De fet, ni tan sols tenen els dos informes favorables. Han tingut que recórrer a la Universitat Catòlica perquè la Universitat Pública no es va donar el vistiplau al BIC. Van tindre que aplicar el rodillo en el Consell Valencià de Cultura per a que no s'aprovara l'informe que informa desfavorablement. De fet, ni els seus representants en el Consell Valencià de Cultura es van atrevir a presentar un informe favorable, ni es van atrevir, perquè el món de la cultura, afortunadament, continua sent defensor de la vida, afortunadament. Bé, hi ha alguns arguments que vostè ha posat damunt la taula, que són unes festes absolutament majoritàries en el País Valencià. Doncs mire, vaig a dir-li, en Castelló probablement, ara bé, en les comarques de València són més els pobles que no fan bous que els que fan, i a Alacant, llevant de la Marina Alta, sols se fan bous al carrer en 14 municipis, 14 de 104. Per tant, majoritari també és discutible. A més, cal tindre molt clar quin és el debat d'avui. Així no estem parlant de bous sí o bous no. Ese no és el debat. Que quan vulguen el fem, que jo ho tinc molt clar. Jo tinc molt clar que un espectacle morbós, sanguinolent, un espectacle on la gent se divertís amb el patiment d'un animal, no tindria que tindre cabuda en esta societat. Però ese no és el debat d'avui. El debat d'avui és si la tortura és o no cultura. Ese és el debat. I sobretot, el debat d'avui és la pasta, els diners
que vostès volen retraure d'educació, de sanitat, de serveis socials i posar-los a la festa i als bous. Ese és el debat d'avui. I algun altre argument que ha donat? Parlem sobre el sofriment de l'animal, sofriment sí o sofriment no. Miren, jo crec que així els únics que poden parlar d'això són aquells que han estudiat això. I així tenim l'informe de la Facultat de Ciències Biològiques de la Universitat de València, que diu clarament que la biologia animal ha demostrat que els animals posseixen sistemes especialitzats en la percepció d'estímuls nocius i, per tant, que els bous experimenten dolor, estrès i sofriment amb característiques molt semblants a la dels éssers humans. És a dir, els bous patixen com patim nosaltres. Patixen exactament igual. I ho podem provar. Podem provar si aquests espectacles taurins produeixen sofriment o no. Ho podem provar. Ara, quan s'acaba el ple, tanquem així, el posem a vostè, dos boles de foc, uns punxons, i vostè ens confirma si se patix o no se patix quan li fan això als bous, perquè tenen el mateix sistema nerviós que tenim nosaltres. Ho podem provar, si vol, després. I vostè també ha sigut capaç d'anomenar així a la UNESCO per a parlar del bé d'interès cultural immaterial. Pues bé, és cert, la UNESCO. L'Estat espanyol va ratificar la Convenció de la UNESCO del 2003 sobre el patrimoni cultural immaterial, en la qual se recorda, en aquesta convenció, que les festes i les tradicions han d'ajustar-se a les pautes de les societats avançades i, per tant, no haurien de prevaldre les tradicions basades en la violència sobre els animals. Que quede clar, no tenen aquest recolzament que vostè diu de la UNESCO. La UNESCO no està a favor de la tortura als animals i, per tant, no estaria de ningú mode a favor d'això. De totes maneres, des d'Esquerra Unida, com dic, ho tenim molt clar, en un moment de crisi econòmica, de patiment, de pobresa, de sofriment, no és possible, no és just, no és moral que vostès pensen en la festa i en els bous. Moltes gràcies, senyora Bejero. Sí, gracias, señor presidente. Mire, señoría, le reitero, por si no le había quedado claro, que incoando el expediente de declaración del bien de interés cultural inmaterial a favor de las corridas de toros y los bous al carrer en la comunidad, se adopta el cumplimiento del Estatuto de Autonomía de la Comunidad, que establece que la Generalitat debe velar por las señas de identidad del pueblo valenciano, en base a lo descrito en la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano. ¿Nos está pidiendo usted con esta proposición no de ley que no cumplamos con nuestras leyes y con nuestro estatut? Es nuestra obligación presentarlo. El Consell siempre se ha proclamado defensor de las tradiciones y la cultura valenciana y, en consecuencia, ha adoptado y seguirá proponiendo las medidas necesarias para proteger ese acervo y su conservación, así como garantizar el derecho de todos los valencianos a acceder a la cultura, a toda la cultura, ejerciendo la libertad individual de cada uno. Nosotros, los populares, no aspiramos a definir cómo debe pensar la mayoría, no. Nosotros luchamos por los valores esenciales de la democracia y por ello tenemos un respeto enorme por la diferencia y por la voluntad individual, cosa que usted ni siquiera eso practica, porque lo de la libertad individual, bueno, claramente no, porque usted sabe que miembros del Partido Comunista o de ideología comunista, grandes figuras y que todos reconocemos, han apoyado toda la fiesta de los toros. Y yo le recordaría al poeta Rafael Alberti, al pintor Pablo Picasso, al escritor Hemingway, aunque no sea nuestro, de aquí de nuestra población. Por lo tanto, si usted no me quiere respetar a mí, pero respete a los que le apoyan a usted o la apoyaban ideológicamente. Ustedes seguirán insistiendo, seguro, en su negativa, como lo ha hecho, basada en el maltrato a los animales. Y luego saldrán aquí y harán las declaraciones en prensa, ya tienen aquí a sus compañeros que los van a... Yo podía haber traído la Federación de Bous al Carril y no la he traído. Ustedes son más dados al ajolgorio y al sarao. Bueno, permítanme unas reflexiones sobre ese tema, producto del estudio y de la lectura de textos relacionados con nuestro debate de hoy, y que reflejan fielmente, para en el siguiente debate, que lo tendremos que tener algún día, lo que algunos, como ustedes, pretenden con su máxima, que es hacia los animales. No les provoquemos dolor, la máxima. Y yo les digo,
Si se trata de repudiar los comportamientos crueles hacia ellos, obviamente, de acuerdo. De ahí nuestra rigurosa legislación autonómica, como antes le he explicado. Si se trata de mejorar las condiciones de vida de los toros, todavía más de acuerdo. Le remito a que por lo menos lea la normativa de Bous al Carrer, que está viva y que se va variando y se va mejorando para defender a los animales. Pero, señoría, si se trata de liberar a los animales de todo tipo de dolor y, en consecuencia, de toda subordinación al hombre, si se trata hoy, con su proposición no de ley, anular la declaración como la antesala para que mañana prohibir la fiesta de los toros, para pasado mañana prohibir la pesca y la caza y hasta el consumo de carne, entonces se hace evidente que su conciencia animalista no es una extensión, los veo venir, de los valores humanistas, sino la negación de los mismos. Tengo derecho a explicar, usted también se ha explicado. Y este nuevo culto, a mi entender, es muy peligroso, pues cada vez, señorías, cada vez que se ha intentado erigir la defensa de la naturaleza en imperativo absoluto, se ha desvalorizado al ser humano. Y, señoría, que los hombres inventen al animal cuando dejan algunos de creer en Dios, como algunos comprenderán, no es necesariamente una buena noticia, ni lo sería. Señorías, desde el Consell y desde el Grupo Popular seguimos defendiendo que las corridas de toros y el Bous al Carrer tienen la suficiente relevancia cultural para ser protegidos, por su antigüedad, por su difusión y por su profusión, por sus cifras, por su repercusión social y económica, por ser parte imprescindible de nuestras fiestas locales, de la gran mayoría de pueblos de la Comunidad Valenciana, y porque su pervivencia, como otras tradiciones, contribuyen a la unión de nuestra gente, de nuestros pueblos. Yo no voy a pedirle a mi grupo que vote, ellos saben que la máxima del partido no se las da, decimos nunca. Nosotros, cada uno hace siempre lo que interesa y lo que quiere, no como otros que tienen que solicitarlo, lo cual me alegro porque voy a ver con más puntos verdes, señor Rubio, se lo agradezco, voy a ver más puntos verdes en esta proposición no de ley. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Terminado el debate, vamos a pasar a la votación. Comienza la votación. No se pueden hacer fotos. 25 votos sí, 8 abstención, 52 votos no. Queda rechazado el quinto punto del orden del día. Salsa la sesión.